Aquellos que albergan pretensiones artísticas son tanto suma como síntesis de influencias, especialmente en sus años formativos. Luego, en su adolescencia artística, pasan por una etapa de conflicto con la influencia paterna y o materna, resistiéndola o negándola hasta encontrar su propia expresión o verdad. Pero, ¿qué pasa cuando no lo logran? ¿Permanecen anclados a tales tendencias, ora por mediocre dependencia, ora por admiración a los que llama maestros porque reconocen que no podrán superarlos? Cuando empezaba en la crítica en la década de los 80, era común encontrar autores locales que exhibían obras en las que rendían tributo formalmente a influencias, escuelas o movimientos foráneos, aunque pregonaran su originalidad. Sin embargo, pocas veces su interpretación agregaba valor al concepto detrás de la forma. Su producción terminaba siendo como metal que resuena o címbalo que hace ruido. Aliados con ciertos medios de prensa y autoridades político-culturales, se volvían celebridades locales oficiales y premios nacionales si eran pacientes y establecían las conexiones necesarias. Cuando los críticos y especialistas internacionales los evaluaban, no soportaban la prueba de ácido y en el mejor espíritu callejero levantaban los puños contra quienes los juzgaban porque carecían de criterio para argumentar su disensión o una obra consistente que los respaldara como con contundente evidencia. Hay quienes, sin embargo, han roto con relativo éxito el cerco de un medio cultural endogámico y castrante, pero nunca sin dejar de pagar un precio por su indagatoria. Francisco Amiguetti, Néstor Celedón Guzmán, Francisco Zúñiga, Manuel de la Cruz González, Max Jiménez, Carmen Santos, Lola Fernández, Juan Luis Rodríguez Ibaja, Otto Apuy, Yoconda Rojas y Luis Chacón son algunos nombres de artistas costarricenses cuyas carreras profesionales se han sustentado en un disciplinado proceso de investigación y el desarrollo de un concepto plástico propio, indistintamente del grado de aceptación de su obra en el medio costarricense. No obstante, me sigue intrigando a la fecha por qué se ha escrito tanto sobre algunos de ellos y casi siempre con tan poca profundidad. El énfasis es meramente descriptivo, ayuno de criterio. Poco se conoce de su vida, trayectoria, la mayoría carecen de catálogos razonados y sus obras se encuentran dispersas en colecciones sin el debido registro curatorial. Viene al caso Luis Chacón González, quien con medio siglo de carrera, tanto como artista como gestor cultural, no ha sido objeto de análisis críticos que contribuyan no solo a comprender el alcance de su obra, sino también a ubicar su legado en el contexto histórico y artístico. Su reciente muestra retrospectiva Antología en la Galería Nacional reunió su producción de las últimas dos décadas con temas y conceptos pictóricos recurrentes que permiten construir un primer acercamiento a su quehacer, obra y legado ante el vacío documental y crítico existente. Thank you.
En retrospectiva, Luis Chacón González no parecía haber sido destinado a las artes visuales. Nacido en el seno de una familia rural acomodada, pero sin pretensiones, en Atenas, Alajuela, fue expuesto a mediados del 60 a las lacas del pintor Manuel de la Cruz González. Con base en las imágenes monocromas del artista publicadas en una revista de artes y letras a la que accedió en su clase de artes plásticas, se sintió estimulado lo suficiente para transitar un sendero desconocido. En 1967, a los 14 años, produjo El Pensador, un relieve figurativo policromado sobre madera en formato circular. Pese a la oposición inicial de sus padres y tras recibir atención psicológica, pactó con ellos obtener un título de enseñanza en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica para no morirse de hambre, como temían sus progenitores, a cambio de apoyo económico para avanzar en sus estudios e incipiente carrera como pintor. Sus primeras obras en este periodo revelan más las influencias del dadaísmo europeo y su temprana fascinación con el expresionismo abstracto estadounidense, que conoció mediante revistas y la obra del artista Lola Fernández, a quien tácitamente convirtió en una de sus mentoras y tema central de su tesis de grado. En Reflejos, un óleo de 1972, testimonia su investigación en el ámbito académico, donde se empezaba a romper con el paradigma de la figuración tradicional, con el arribo de los artistas César Valverde, cofundador del Grupo 8 como director de carrera, y Juan Luis Rodríguez, premio de la Sexta Bienal de París, como fundador del primer taller de grabado en metal en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. La pintura de Chacón en esta etapa es pura, buscando captar y mantener nuestra atención mediante la energía abstracta o formal, sin explotar la superficie con texturas adicionales que afirmen su luminosidad. Esto es evidente en su composición en acrílico de 1976, titulada Como espigas de trigo, pero incluso pinturas abstractas como la mencionada tienen cualidades representacionales ante las que el cerebro humano no puede hacer otra cosa que dar significado a la forma que percibe mediante ella. Bien escribió Pablo Picasso, no existe el arte abstracto. Uno debe siempre comenzar con algo. Después uno puede remover todos los trazos de realidad. La insistencia del modernismo en la separación de la representación y la abstracción ha privado a la pintura de su vitalidad esencial. La comunicación pictórica, signos, símbolos, imágenes y colores sobre una superficie plana es una de las más antiguas y ricas invenciones humanas, así como lo son la escultura y la música. Comenzó sobre paredes rupestres y cubre hoy en día las pantallas de plasma, el Photoshop y las novelas gráficas. Pero la pintura sobre una superficie portable sigue siendo uno de los medios más eficientes e íntimos de expresión personal y plástica. Aunque Chacón incursiona también durante sus años formativos en distintas técnicas tridimensionales, desarrollará la escultura como género hasta la década siguiente, como parte de sus ensamblajes e instalaciones, pero nunca serán esenciales, sino medios plásticos exploratorios para regresar continuamente a su práctica pictórica. El artista continúa su formación académica en París en 1976, a pocos meses de haberse graduado como licenciado en Artes Plásticas, en un entorno altamente politizado por el eurocomunismo, estudiando en la Universidad de París 8 en Vincennes. La casa de estudios había resultado de la fusión en 1971 de varios centros estudiantiles, donde tuvo lugar la mayor agitación durante el caótico mayo francés del 68. Se ha considerado la casa de estudios más extranjera de Francia por la cantidad de estudiantes foráneos que cursaban estudios en ella. El costarricense se alimenta de cuatro fuentes principales durante sus años de estudio en Europa hasta obtener su doctorado en 1979. Primero, la estructura del plano pictórico a partir de la emblemática ventana del Renacimiento italiano que apreció en sus numerosas visitas de estudio al Museo del Louvre. En segundo lugar, el color subjetivo en composiciones aparentemente descuidadas de Henri Matisse, que marcará su uso del color intenso y hasta chillón en sus composiciones. El tercero es el nuevo realismo liderado por Yves Klein, que influiría su obra en distintas series de las siguientes décadas, usando vastas zonas de color y monocromas como fondos. En cuarto lugar, el arte tribal africano, mesoamericano y de Oceanía, que tanto había impactado a los modernistas varias décadas antes, que explorará más como formas que como contenidos antropológicos a comunicar.
Una primera síntesis de dichas influencias es su pintura en acrílico sobre cartón titulada Lequitos de 1977. Ese mismo año tendrá su primera confrontación internacional en la Muestra Colectiva de Arte Iberoamericano que tuvo lugar en Madrid con motivo de la fundación del Centro Cultural de la Plaza Colón, junto a nombres establecidos como Guayasamín, Botero y Le Parc, entre otros. Si bien experimenta con la figura humana en obras de pequeño y mediano formato durante estos años, como se comprueba en Ella, una témpera sobre cartón de 1978, esta nunca llega a convertirse en un elemento dominante en sus composiciones pictóricas, donde primarán más bien otros elementos figurativos, telúricos como playas, cascadas y volcanes, orgánicos como flores, animales y aves, o cínicos simbólicos como caligrafías orientales y signos precolombinos. La figura humana, sin embargo, emerge con mayor constancia en su obra escultórica a partir de 2000 mediante objetos encontrados que reconstruye en una narrativa propia de la estética del deterioro y con la misma temporalidad. Se trata de estilizaciones tridimensionales dramáticamente alargadas y o alegóricas de culturas ancestrales mediante ensamblajes con base en piedra, metal y otros materiales encontrados. Cuando incluye la figura humana en su obra bidimensional, sus personajes lucen acartonados, emulando viejos íconos orientales, entre el 2004 y el 2007 principalmente. Una de las excepciones a la regla fue el retrato de su madre, Dora González, que pintó al acrílico en 1983. El personaje es evocado en una composición donde se integra con elementos decorativos sobre el fondo superior de distintos tonos de azul y flores casi abstractas sobre variaciones de rojo en la parte inferior. La figura, como tal, está orientalizada en sus rasgos. Es una sombra de color rosáceo difuminada sobre el plano. Durante su estancia europea, Chacón fue asistente por casi 2 años del creador cinético venezolano Carlos Cruz Díez. Pero la influencia de este fue más determinante en términos de conducta y vivencia que de práctica o concepto artísticos. El desarrollo del concepto del color en Chacón debe mucho más a Matisse que a Cruz Díez. Como hemos apuntado con anterioridad, los autores cinéticos como Cruz Díez partieron de una posición extrema. En la no figuración propusieron la creación de objetos y máquinas como instrumentos dedicados a la expresión del movimiento real, perceptivo, como el cinetismo lo expresaba, de acuerdo con su raíz griega. Cruz Díez, cuya investigación lo llevó décadas atrás a inventar las fisiocromías, término bastante explícito puesto que se trata del color cambiante, gracias a un efecto meramente físico, llegó a una especie de callejón sin salida que lo obligaba a reiterar conceptos sin preocuparse por profundizar en ellos. Chacón, en cambio, refinó su técnica sin traicionar su indagatoria plástica a partir del concepto del color feroz, del fovismo, que caracterizó principalmente a Henri Matisse. De cara a los descubrimientos ópticos y precisos del color hechos por Cruz Díez, terminaron pesando más en la obra del pintor costarricense el empleo subjetivo del color, despojado de su carácter descriptivo y la simplificación del dibujo a partir de pinceladas gruesas que dibujan con el color en lugar de la línea. Notre Dame de París, una pintura al acrílico de 1980, señala en ese sentido el norte de su obra de regreso a su tierra, volviéndose una estructura compositiva recurrente en su producción indistintamente del tema que aborde, la superficie de la tela o el papel sobre el que trabaja y el tamaño del formato. Otra influencia de Matisse que no pasa desapercibida en la obra de Chacón es cierto desinterés aparente por el acabado de los detalles y el uso de algunos colores chillones. Esto último indudablemente lo aproxima, sin comprometerlo, al neoexpresionismo alemán combinado con una actitud despreocupada en sus composiciones que evoca la alegría y la serenidad de un arte amable y apacible, como el de Matisse y otros posimpresionistas. Basta mirar su enorme políptico del 2010, hoy exhibido en el Museo Nacional, para comprobar su controlada expresión del color sobre un paisaje encendido de rojos que nunca llegan a explotar. Es patente a partir de su regreso en la década del 80 su preocupación por reinterpretar el paisaje a partir de una imaginería que no estará restringida a la costa, los ríos, los valles y los volcanes con base en su técnica de colores fieros y el enfoque conceptual ya citado. Verán, toda innovación supone disrupción porque no se basa en una evolución histórica lineal de la expresión artística, en una continuidad, por ejemplo, de la tradición nacionalista en el paisaje, sino de una revolución que afirma un antes y un después,
un volver a cero en términos paradigmáticos. Pero mientras un artista que intenta ser racional y científico innova con base en una disrupción intelectual, conceptual, Chacón lo hace con base en una aproximación empírica, sensorial, guiado por la intuición que le permite, usando sus propias palabras, materializar en la pintura un chiripazo. Honestamente, Chacón no debe nada a respetables paisajistas como Gallardo, Quirós o Pacheco, y ciertamente no califica como heredero de la tradición establecida por estos. Lo suyo más bien es una disrupción a partir de una mirada intuitiva que se apropia de la realidad física, llámese playa, montaña, cascada, volcán, aves y animales, para fragmentarla, despojarla de su simbolismo y reconstruirla en formas a partir del color. Un ejemplo notable de su reinterpretación del paisaje a partir de elementos atávicos es su conocida pintura Ritual de 1984. En ella, un ave a punto de ser sacrificada por las flechas que se lanzan desde la esquina superior derecha ante las ansiosas manos petitorias es observada por la máscara tradicional y los pichones que llenan el ciclo de la muerte anunciada. Las interpretaciones pueden variar, pero no son medulares. El drama del Ritual, como una imagen pura y total, estemos o no de acuerdo, es lo que importa. Ni antes ni después su producción será afectada por la contingencia del arte políticamente comprometido o las agendas ideológicas de moda en el mercado, aunque a veces coqueteará con ellas para mantener su relevancia más como gestor cultural que como artista. De hecho, el tema de algunas de sus piezas en su producción puede parecer específico, por ejemplo, el cambio climático en su obra del 2008 Margarita Rojas, fotografía y laca sobre madera aglomerada de su serie Calentamiento Global, pero casi nunca es crucial, aunque sí pueda afectar la lectura del espectador despistado que juzga la obra por su título o el compromiso con la pintura por un devaneo antiestético. En la misma vena puede decirse algo similar de sus experimentos con técnicas como el fotomontaje, el ensayo fotográfico, el ensamble a partir de objetos encontrados o el reuso de cerámicas accidentadas para construir nuevas significaciones o provocar lecturas alternativas. Pero seamos claros, sus incursiones en medios contemporáneos distintos de su verdadera vocación, la pintura, son meros ejercicios exploratorios para conectarse con una contemporaneidad enfocada en la didáctica conceptual que abraza la muerte del arte y, por ende, de la pintura como su abanderada. El arte en general se diferencia de otras expresiones, como el conceptualismo, en que no busca ser didáctico. Claro que podemos aprender de la obra de arte, pero no se supone que ésta literalmente nos instruya. Lo didáctico ha pertenecido naturalmente al ámbito del panfleto, el afiche, la publicidad y la comunicación política. Cuando un creador, por ejemplo, privilegia el mensaje contingente sobre la belleza, la imaginación, la sensibilidad y la forma, no tiene como meta ser arte, sino lo opuesto, que para el caso que nos ocupa en esta oportunidad se traduce como soluciones a problemas conceptuales. A pesar de sus devaneos con la moda y la paradoja conceptual que entraña, la producción de Chacón se mantiene casi constante en estilo, forma y técnica con el paso de los años, con ligeras reinvenciones o desviaciones que son tanto intuitivas como oportunistas. Intuitivas, porque a pesar de su riguroso entrenamiento técnico como pintor y cierta vanidad sobre su conocimiento del arte, las decisiones sobre el tratamiento compositivo en sus obras no suelen iniciar con un proceso cognitivo y racional. Por ello, las series que lo caracterizan son un medio fructífero para practicar la intuición a la manera en que los impresionistas lo hacían, estudiando la luz sobre un mismo paisaje o arquitectura a lo largo de distintos horarios y factores atmosféricos. En su reciente retrospectiva, incluye su elongada y colorida obra en acrílico del 2014 titulada Tierra de Volcanes, basada en el mural realizado en cerámica que mantiene expuesto en la avenida Décima, cerca del antiguo mercado Josefino de Mayoreo. Esta obra, consistente de 7 franjas verticales de distinto tono de color en el fondo, muestra 3 de los conos volcánicos dibujados en erupción, mientras se levanta de cada uno una suerte de nube que hace lucir la escena más pacífica que amenazante. El orden somete al caos. Sus frecuentes estudios sobre naturalezas muertas de vasos con flores también le han permitido un ejercicio intuitivo sin caer en la producción escala que redunda sin ofrecer profundidad y abarata la producción artística en general. Sus hallazgos en este sentido no son desdeñables,
como se evidencia en Naturaleza Muerta con Flores, un acrílico de 1986. En cambio, las decisiones sobre los títulos y ciertos componentes que integra su iconografía son claramente intencionales e influidos por circunstancias externas, por ejemplo, sus viajes, experiencias o lecturas. Sus periplos por Asia entre el 2000 y el 2007 dejaron una vasta serie de obras inspiradas en temas clásicos orientales, que le llevaron incluso a usar de soporte imágenes de obras ya existentes en papel en intervenciones que provocaban una nueva lectura pictórica y gráfica, donde los signos dejaban de simbolizar para transformarse en sus manos solo en formas. Lo que no es negociable en este proceso para el artista es traicionar la obra misma, que se mantiene en la dimensión filosófica del arte por el arte, sin avergonzarse nunca. Chacón afirma claramente en cada obra que el arte es un fin en sí mismo y no un instrumento a la usanza contemporánea para servir propósitos científicos, morales, políticos o económicos. Esta filosofía artística idealista no le impide cooperar tangencialmente con movimientos contemporáneos que han adoptado la tesis postmodernista del fin del arte con su lógica renuncia a la estética y a la afirmación de lecturas postconceptuales de tendencia sociológica, antropológica, sociológica o psicológica que poco o nada tienen que ver con el arte. Chacón, no obstante, se da licencia en la ambigüedad de sentirse in sin nunca quedarse del todo out en la escena cultural contemporánea. En esta línea encontramos Regalías Españolas 2, una técnica mixta del 87 que es un producto ambivalente con su aparente crítica al colonialismo y a quienes lo perpetúan. Lo más importante no es la anécdota social o el panfleto político que desborda las conversaciones y experiencias en el entorno regional, sino lo que no se ve. Y es a esa dimensión de la realidad a la que nos acerca su obra y en particular su más reciente exposición en la Galería Nacional. Los recursos de que echa mano Chacón, mediante la conciencia de la intuición, son la memoria y la imaginación para ayudar a recordar, asociar, inventar y crear. Dos ejemplos vienen a colación para comprender el alcance de su intuición pictórica y su verdadero legado. Uno es el enorme tríptico pintado al acrílico por Chacón en 1988 tras visitar Playa Nancita en Guanacaste, que hoy es parte de la colección de la Caja Costarricense del Seguro Social. La obra, casi monocroma, donde los pigmentos en oro sobresalen, proveyendo luminosidad a la escena, es una representación bucólica y elegante de una playa donde los personajes dominantes son los correlimos, unas pequeñas aves que buscan su alimento en las costas. El tratamiento sobrio, mediante texturas y gradientes de sombras, hace de este uno de los paisajes más líricos del creador costarricense. En su retrospectiva, el tríptico del 2000, titulado El Estanque, recuerda también de manera lírica el rítmico movimiento de las aguas encerradas, agitadas solo por los peces de colores que lo habitan, vistos desde un plano superior casi fotográfico. En una dinámica balanceada, todo está en su correspondiente lugar sin causar conflicto o tensión. En consecuencia, Chacón logra sugerir una frágil paz espiritual que solo es posible a partir de una controlada intencionalidad en un entorno crecientemente caótico que intencionalmente resiste en sus composiciones donde nada parece faltar o sobrar sin importar su tema. Su obra, como la de su mentora Lola Fernández, es consistentemente disruptiva por su carácter intuitivo,
aunque la realidad de sus ideas, sus temas, sea meramente evocativo, sombra de lo real, presencia de la ausencia, conciencia de la intuición o premonición alternativa a un mundo caótico, melindroso y agazapado, al que como artista y como persona trascendió hace tiempo, pero al cual continúa apelando públicamente con libertad mediante su obra pasada y reciente, pese a que para evitar toda discusión confrontadora, muchos la ignoren mediatizándola con halagos superficiales al artista. La exposición Antología del artista Luis Chacón no solo permite echar una mirada 22 años atrás dentro de su producción, sino conectar toda su carrera a lo largo de 50 años, específicamente en el énfasis compositivo que tiene el color, un color que no solamente es inmanente en términos de su energía, sino que revela una experiencia sensorial particular, a veces lindando en la decoración o los efectos a veces ornamentales que él tanto rechaza. Ciertamente es una obra que merece revisarse y esta es una oportunidad para hacer esa relectura. Les habla Juan Carlos Flores desde la Galería Nacional en el Museo de los Niños en San José, Costa Rica.